Los recursos económicos necesarios para que Salud Pública primero pueda ser efectivo el pago que todos los compañeros dignos han ganado. Segundo, ¿cuál es la razón por la cual se redujo el presupuesto a la Salud Pública? Entonces, no sé exactamente si es por medio de su persona que nos pueda dirigir a él, a su servidor público. No entrarán todos los compañeros, aquí permanecerán. Nosotros como queremos una... decidimos que están entre 6 y 10 personas para que entremos a esa mesa de diálogo. ¿Quiénes somos? ¡México Residentes Unidos!